Arturo Vidal volvió a disparar contra Ricardo Gareca y dio con palo al proceso del Tigre con la selección chilena. El rey confía en que la Roja será un fracaso en las actuales eliminatorias y se descartó para jugar en el equipo de Gareca. Así iniciamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Arrancamos mis cracks peloteros. El volante chileno Arturo Vidal, referente de la generación dorada bicampeona de América, aseguró este martes que el llamado de Ricardo Gareca a muchos jóvenes en la Roja para enfrentar a Brasil y Colombia por las clasificatorias al Mundial 2026 es tirar a la basura estas eliminatorias. No hay ni uno de los que han tenido experiencia. Los más jóvenes me alegro por ellos, la selección es un sueño, pero hay que saber en qué momento. Si quieres proyectar y tirar a la basura estas eliminatorias, bien, prueba, pero todavía hay chances de ir al Mundial, aseveró el mediocampista en conferencia de prensa. El jugador de Colo-Colo habló ante los medios de cara al clásico ante Universidad Católica del jueves por la Liga Chilena y al ser consultado sobre su ausencia en la convocatoria replicó: ¿Les sorprende que yo no esté? Aunque no esté futbolísticamente bien, yo, el Guaso, Mauricio Isla, Charles, Aránguiz o Marcelo, Díaz, todos los que estén activos, tenemos que estar porque la selección lo necesita. Hay un entrenador que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen. No puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador, agregó. El King cuestionó a los medios de esperar a que sea él quien hable sobre el momento que atraviesa la selección chilena. Sabía que me iban a preguntar, pero a mí me gustaría que los periodistas se mojaran un poquito, porque si yo digo lo que pienso, me matan. Estás arriesgando quedar afuera de otro mundial. ¿Cómo vas a ir contra Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo no va a estar el Guaso si fue el último capitán? Ustedes lo dejan pasar, esperan que yo hable en Twitter o Instagram, alegó. Luego, se refirió directamente a su ausencia en La Roja ratificando: Sí, estoy afuera. Quedé fuera de la Copa América estando bien y ahora ¿por qué? Preguntó y siguió. ¿Hay alguno mejor que yo en mi posición que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil o los mismos partidos? La selección está mal y todos lo saben. El futbolista analizó la situación de Chile, que se encuentra novena con 5 puntos, fuera de la clasificación al Mundial y que viene de perder ante Argentina y Bolivia en septiembre. ¿Qué podemos esperar? Ojalá que saquemos un punto, que sería maravilloso, pero así a uno le da miedo. Digo las cosas como las siento, podría hablar diferente, pero es muy complicado sacar algún punto en estos dos partidos, agregó. Vidal, que no fue citado por Gareca para la Copa América ni para la fecha anterior de las eliminatorias, abonó más a su enfrentamiento con el técnico argentino, al que le cuestiona las decisiones tomadas. No le veo rumbo a la selección cuando te enfrentas a dos de los equipos más fuertes del mundo, Colombia, que no pierde hace más de 30 partidos, no sé, y Brasil, que despierta con el pie derecho y te pueden meter 4 o 5 goles, dijo. El exjugador del Barcelona español comentó que la generación dorada ante esos rivales sufría. Nosotros lo sufrimos, imagínate ahora, y añadió: Brasil acá siempre lo han ganado y Colombia allá, que siempre es un infierno, en referencia a los partidos que jugarán de local en Santiago y de visitante en Barranquilla. Finalmente, Vidal se refirió a la polémica desatada por Gareca, quien en la conferencia donde anunció a los citados mencionó que había un jugador que no le había respondido al llamado, pero no ofreció más detalles. Se trataría de un episodio cuando recién asumió el cargo. El único que no le contestó fue Charles, todos los demás le contestamos. Yo hablé 5 minutos con él, no hablé más. No puede poner esa excusa ahora porque él lo dijo la primera vez, que era por un problema que tenía Charles. ¿Por qué no dice el nombre si es tan fácil? Soltó. El momento crítico del equipo dirigido por el Tigre Gareca, así se refirió Arturo Vidal a su ausencia. Gareca dio a entender que hubo jugadores que no le contestaron. No, si él lo dijo al principio, el único que lo contestó fue Charlie. Todos los demás le contestamos. ¿Habló contigo? Yo hablé 5 minutos con él, la primera vez. 5 minutos, no hablé más. Entonces no puede poner esa excusa ahora porque... Él lo dijo la primera vez que dijo, Charlie no me contestó, pero era porque no tenía un problema, Charlie, pero de ahí nada más, no sé quién más le ha dicho, ¿por qué no dice el nombre si es tan fácil? Nadie se puede negar a la selección si la selección es lo más importante para el jugador. Pero por lo mismo, ¿tú tienes alguna respuesta si hablaste con él? ¿Te dijo algo? ¿Te dio un indicio de que iba a estar en este proceso? No, nunca me dijo nada. Nunca me llamó, nunca me habló. 5 minutos hablé con él y nunca más. Nunca más hablé nada con él. Ya lo dije, la selección es lo más importante, yo siempre estoy a disposición, pero ya se ha visto que va a ser difícil que vuelva en este proceso. Espero que en el próximo proceso pueda estar, si sigo jugando bien, pero nada, voy a seguir trabajando duro, fuerte, y cuando me toque, demostrar quién soy nomás, como siempre lo he hecho. Te quiero llevar a tema selección.
¿Cómo lo ves hoy día a la selección? Pero no, no, no. Eso justo estaba hablando. Yo sabía que me iba a preguntar. Yo quiero. Sí. Hoy día a la selección. Pero no, no, eso no. Justo estaba hablando. Yo sabía que me iba a preguntar. Yo quiero. Sí. Me gustaría que los periodistas se mojaran el potito ahora en esta parada. Porque si yo digo lo que pienso, ah, no, olvidar esto, me van a matar. ¿Por qué alguno no dice la verdad o no dice qué está pasando con la selección? Eso me gustaría preguntar a los periodistas, ¿por qué no dicen qué está pasando con la selección? ¿Y para ti? ¿Por qué esperan que yo lo diga? Pero para ti, incluso más allá de una cosa futbolística, te sorprende porque hiciste una buena llave contra River. Sí, pero ¿a ti te sorprende que no esté? Futbolísticamente podría haber estado perfectamente. Y aunque no esté futbolísticamente bien, yo, el Guaso, lo digo yo porque no me gusta decir yo, pero yo, el Guaso, Charlie, no sé, Marcelo si está jugando, o los que estén activos, tiene que estar la selección porque la selección los necesita. Claro, hay un entrenador que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen. No te podías enfrentar a Brasil con cualquier jugador. Es Brasil, Colombia, te está arriesgando a quedar afuera de otro mundial. ¿Por qué no la gente lo dice? ¿Cómo te va a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo el Guaso no va a estar en esta selección si fue el último capitán? Eso es lo que molesta y usted no lo dice. Ustedes lo dejan pasar, esperan que yo hable, no sé, en el Twitter, en el Instagram, pero ustedes no lo dicen lo que pasa realmente con la selección. ¿Estás afuera con un cariño? Sí, estoy afuera yo. Queda fuera de la Copa América estando bien. Queda fuera ahora. ¿Por qué? ¿Hay alguno mejor que yo en mi posición? ¿O que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil? ¿O que haya tenido los mismos partidos que yo? No, no hay. Entonces, ustedes no lo dicen. A usted le da. Ahí la selección está mal. Y todos saben que está mal. Y Colo Colo a la gente le volvió el ánimo, el creer que se puede pelear contra los demás. Eso es lo que a mí me molesta mucho. Es difícil. No le veo rumbo a la selección cuando te enfrentas a dos de las selecciones más fuertes del mundo. Tenía Colombia, que tiene un potencial increíble, que no pierde hace más de 30 partidos, no sé. Brasil, que ustedes saben que Brasil despierta un día con el pie derecho y te puede meter 4 o 5 goles si no lo enfrentáis bien. Nosotros lo sufrimos con la generación dorada. Imagínate ahora que no hay ni uno de los que han tenido experiencia. Claro, los más jóvenes. Me alegro por ello porque es una situación de selección, es un sueño que se les cumple. Pero también hay que saber en qué momento. Si queréis proyectar, no sé, tirar a la basura esta eliminatoria, está bien, prueba. Pero todavía tenemos chance, todavía hay muchas chances de clasificar al Mundial. Se perdió con Bolivia y perdimos mucho, pero todavía hay chance. Sí. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos esperar de estos dos partidos? Ojalá que le vaya bien, ojalá le gane, saquemos un punto, que sería maravilloso, pero así a uno le da miedo. Yo digo las cosas como las siento, sé que podría hablar diferente, decir, no, le va a ir, no. Pero la verdad es que es complicado sacar algún punto de estos dos partidos, porque hemos jugado con Brasil acá y siempre lo han ganado. La única vez que me acuerdo yo que jugué que ganamos fue que cuando ganamos la Copa América y después le ganamos 2-0. Y a Colombia ya, que siempre... Sincero, sin pelos en la lengua, el volante de Colo-Colo a propósito de una nueva ausencia en la nómina del Tigre Gareca, para mí va más allá de lo futbolístico. Cuando llegó el técnico de La Roja, eligió a sus referentes. Sacó a Vidal, sacó a Medel y en ese minuto, Bravo, Alexis e Isla. Y bueno, mis amigos peloteros, así despedimos un nuevo video del canal. ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Vidal sobre Gareca? Esperamos que puedan comentarnos y ya saben que nos vemos en un siguiente contenido.